permitido introducir alimentos y bebidas que no sean en envases de vidrio, ya que no hay tiendas. Y si quieren ponerse en forma con esta vista, disculpe, ¿el horario de los servicios hasta qué horas es? 5 de la tarde. Y todos son gratis, ¿eh? Sí, gracias. Solo evitemos desperdiciar el agua. Exactamente, frente a las letras encontrarán otros juegos. ¿A cómo las frutas, doña? Estacionamiento desde allá donde inicia la playa hasta acá completamente gratis. Gratis, nosotros lo. Y solo cooperación para los viene. Claro. Ok, gracias. De nada. Para transportarse del centro a toda la zona hotelera, este bus les cobra 12 pesos, o si requieren renta de auto, existe la opción sin tarjeta de crédito. Durante las 24 horas podrán abordar este transporte. Esta es la playa perfecta para los que les gusta la música o el baile. Y se localiza en Punta Cancún. Aquí encontrarán el acceso a la playa entre Cocobongo y Mandala Beach. Del lado derecho al final es Punta Nizú y del lado izquierdo al final es Punta Cancún. Arriba de esta roca es el mejor lugar para la foto, pero debemos tener mucho cuidado y si queremos nadar en esta zona, las olas son un poco fuertes. En todas las playas encontrarán muchísimas gaviotas. Quieren una zona más tranquila para nadar, les recomiendo al final del rompeolas y además se forma una alberca natural ideal para los niños. Y se localiza el Club de Playa Cocobongo, donde se pueden apreciar espectaculares shows de acróbatas. Hola chicos, ¿en cuánto la renta? Barato, 1200 por 20 minutos para dos personas.
Los días sábados y domingos son los más visitados. Esta es la playa número 3 de las más hermosas en Cancún. Localizada exactamente atrás de Plaza Kukulcán. Aquí podemos estacionarnos sobre la calle o bien en el estacionamiento de la playa, pero es pequeño, o enfrente, donde sí nos cobrarán. ¿Qué es lo que está prohibido? El vidrio. El vidrio. Buenas tardes, caballero. Lo voy a molestar con una revisión a tu nevera, por favor. Esta playa solo cuenta con 10 palapas, así es que debemos llegar temprano. Lo más recomendable es traer todo. Hola, ¿en cuánto está la renta de la sombrilla? Mira, la renta está en 250, amiga. Una sombrilla con dos camas, tiempo libre hasta las 5:30. ¿A partir de qué horas están? A partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Gracias. Dale, si te animas, aquí la tenemos a este lado. Igual contamos con el servicio de comida y de bebida. También es una playa muy hermosa por sus colores del mar Caribe. ¿Salvando vidas? Salvando, intentando. ¿Qué días son los más concurridos por la gente? Domingos, quincenas, vacaciones. Ah, ok. ¿A partir de qué horas? De las 9 de la tarde entramos los guardavidas, a las 9 y a las 5 nos vamos. Esta es Playa Marlín, una de las más visitadas. Pero ¿cuántos accesos tenemos a playas públicas en Cancún? 13 playas públicas. De las 13 playas públicas son 7 certificadas. ¿Banderas azules cuáles son? Está Playa del Niño, Playa Las Perlas, Playa Chanmol, Playa Marlín, Playa Ballenas, Playa Delfines y Playa Caracol. Playa Coral, perdón. Y dentro de estas playas, hay unas, me mencionaba, que son... Son playas platino. Son playas sustentables que las mantenemos con una... con un trabajo muy del arenal se escriba, cada 6 meses tenemos revisión, entonces son Playa del Niño, Playa Las Perlas, Playa Marlín y Playa Delfines. Ok, en México todas las playas son públicas, ¿no? Así es. Podemos nadar en cualquier playa solo respetando las instalaciones de los hoteles. Así es. ¿Sí? Muchísimas gracias. No, de nada. Dependiendo de la temporada, encontraremos en algunas playas corrales de nidos de tortugas, así que por favor, respetemos. Suscríbete, me gusta o comentarios. Gracias.